brilla, la luz del sol se siente, este ritmo caliente. Baila, mi raza está presente, mueve a toda mi gente, mejorando, progresando cada día adelante. No me importa sea de noche o sea de día, preguntando dónde es que está la fiesta. Sin seguir camino, solo busca la respuesta. Báilalo, báilalo, báilalo. Mueve esa cadera, si nos dicen fiesta, mi raza está primera. Salta y celebra con extraños, nada a ti te hace daño. Salta y abraza a tus hermanos, disfruta del camino, del mundo ciudadano. Somos los que celebramos cada triunfo que logramos los hispanoamericanos. Comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Queridos amigos, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo ferviente a todos desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. 9 de la mañana del miércoles 23 de enero del 2019. Un día extremadamente frío en Nueva York. Saludo a la distancia al doctor David Balcácer. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días contigo a todos los que nos escuchan de lunes a viernes a las 10 en República Dominicana. Y a las 9 en hora norteamericana. Buenos días y vamos arriba con las noticias. Bien, hay muchas informaciones interesantes. Damos los buenos días de entrada a José Ramón Henao, al Julio Vázquez, al amigo Julio Vázquez. Gracias, maestro, por estar ahí. Jackie Luna, buenos días a todos. Lista para escuchar las últimas noticias y las mejores. Gracias. Carlos Pérez, doctor Pérez, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la Casa de las Amazonas. Milenita Altagracia Ruiz, buenos días. Aquí esperando las noticias de este día. Muchas bendiciones, José Ramón, ya lo saludamos. Bien, estamos entrando, son las 9 de la mañana. Las principales noticias de este día en titulares, Marco Rubio a la policía de Maduro, reconsideren su plan antes de que sea tarde. Detienen 27 militares venezolanos involucrados en el alzamiento contra Maduro. Venezolanos se preparan para protestar contra la dictadura de Maduro. Pence reafirma apoyo de Estados Unidos. Asamblea Nacional de Venezuela nombra a su propio representante ante la OEA. Fujimori regresará a la misma cárcel donde estuvo preso por una década. Medicaid de Puerto Rico no cubre una droga que cura la hepatitis C. Los viejos taxis de Cuba se enfrentan a nuevas normas y se complica el transporte. Muere un joven en medio de protesta antigubernamental en Caracas, según una ONG. Respondía al nombre de Alexson Pisani, de 16 años. Falleció tras ser herido con arma de fuego en medio de una de las protestas antigubernamentales. Reinado de Alicia Alonso en el Ballet Nacional de Cuba llega a su fin con nombramiento de joven figura. Centenares de opositores venezolanos se manifiestan en Australia. Almagro saluda nombramiento de representante ante la OEA de oposición venezolana. Rusia muestra al mundo su controvertido misil de crucero M9M729. Estudiantes que sobrevivieron a la masacre de Parkland publican un libro. Donald Trump defiende a estudiantes católicos tras incidente con anciano indígena. Reanudan búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Salas.
Segunda noche de protestas, anuncia el gobierno de Maduro una intensa jornada. Damaso López habla sobre los asesinatos ordenados por su compadre El Chapo Guzmán. Maduro acusa a Moreno de persecución nazifascista a venezolanos en Ecuador. Así anda el mundo. De mal en peor. Merkel y Abe hablan en Davos. Estados Unidos, Senado votará dos propuestas para el fin del cierre. Así anda el mundo. ¿Qué tiene Santo Domingo, David? Santo Domingo tiene que el nombrado Julián Alberto, alias Machete, de nacionalidad colombiana, fue detenido en la región este del país de la República Dominicana. Allí estaba establecido y desde ese lugar manejaba el cartel, un cartel que operaba en Medellín, Colombia. La Policía Nacional Dominicana, conjuntamente con la colombiana y la Interpol, entiéndase, Policía Internacional, procedieron al apresamiento de dicho delincuente, el cual guarda ahora prisión en la Procuraduría General de la República con mira a ser deportado para Colombia, donde le guardan algunos cargos allí en la importante ciudad de Medellín. Por otro lado, el hombre del maletín. El hombre del maletín sigue circulando a todo lo largo y ancho del Congreso de la República Dominicana. Con mira a establecer contacto con legisladores que estarían dispuestos a recibir 36 millones de pesos a fin de que varíen algunos articulados de la Constitución de la República que le daría paso a la reelección, a una nueva reelección de la presidente Danilo Medina. Hablamos de 36 millones, es distribuir 36 millones en aquellos legisladores que estén en disposición. 36 millones por cabeza. De aceptarlo para fines de la reelección. Por cabeza, 36 millones por cabeza. No, se habla de 15 millones por cabeza. Pero según la información que tenemos, ya habían contactado con 36 millones a varios legisladores que se dieron, o sea, a la tarea. Lo que indica que la reelección va otra vez a comprar. Bueno, están comprando lo que se llama... No, comprando borregos, porque ese país es de borregos. Están comprando borregos. El narcotráfico haciendo de la suya también. Claro. Adelante. Por otra parte, el enfrentamiento entre el senador de la provincia Peravia, del sur de la República Dominicana, y el jefe de la Policía Nacional, el director general de la Policía Nacional, se mantiene candente. Se habla de que el senador va a conminar al presidente de la República a que ponga en retiro a dicho oficial, pues de lo contrario será una enmienda ante la Suprema Corte de Justicia, donde alegaría tiene las pruebas suficientes de actos de corrupción en que se ha visto envuelto el director general de la Policía Dominicana. Esas son las tres informaciones más importantes hasta ahora. Paso contigo, Bolívar. Bien, vamos a iniciar el programa dando una pincelada cómo fue el inicio del Foro Económico Mundial ayer en Davos. Adelante, Suiza. En la estación suiza de Davos se abre el Foro Económico Mundial, que cada año aglutina a los círculos de las finanzas internacionales y de la política. Este año el ambiente no es de euforia y la ausencia de varios líderes políticos le ha quitado brillo a esa convocatoria. El presidente estadounidense, Donald Trump, por ejemplo, no estará a causa del shutdown. El francés Emmanuel Macron tampoco asiste por la crisis de los chalecos amarillos y la primera ministra británica Theresa May tiene que dar
cuanto antes con un acuerdo sobre el Brexit que sea aceptable para una mayoría de diputados. Y precisamente la incertidumbre que reina en torno al Brexit, que se concretará a finales de marzo, acrecienta los temores entre los inversionistas presentes allí en Davos. Gita Gopinath, jefe economista del Fondo Monetario Internacional. El riesgo inmediato es el Brexit. Las incertidumbres ligadas al marco legal del divorcio entre europeos y británicos en marzo próximo es el tema dominante en este foro. Ya hemos percibido efectos negativos de esta incertidumbre en las inversiones británicas. La ausencia de acuerdo es un regreso a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Esto significa para la economía británica un receso del PIB a largo plazo de 5-8%. Por eso, es urgente que se levante esa incertidumbre y lo antes posible. Absolutely essential that this uncertainty is resolved sooner than later. Escuchaban a la jefa economista del Fondo Monetario Internacional en Davos. Y precisamente la primera ministra británica, Theresa May, dejó claro ayer ante los diputados que no tenía un plan alternativo para el Brexit después de que el Parlamento hubiera rechazado días atrás el acuerdo que ella misma había pactado con la Unión Europea. Pero, volviendo a Davos, el que sí estará presente en ese foro es el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Será su presentación en la escena internacional y ha llegado a Suiza acompañado de una importante delegación que incluye al ministro de Economía, Paulo Guedes, el canciller Ernesto Araújo y la estrella del gobierno, Sergio Moro, ministro de Justicia. A propósito del informe que nos envían los compañeros de Davos, uno de los discursos más esperados en el Foro Económico de Davos fue el del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien mantenía expectativa por su radicalismo conservador y sus ideas en contra de las acciones para abatir el cambio climático. Durante su intervención en el Foro Económico de Davos en Suiza, el ex militar habló fuerte contra la presencia de la izquierda, no solo en su país, sino en América Latina y el mundo. No queremos una América bolivariana, como hace poco existía en Brasil con gobiernos anteriores. La izquierda no prevalecerá en esta región, lo que es muy bueno, en mi opinión, no solo para América del Sur, sino también para el mundo. Ante la preservación del medio ambiente, se mostró en pro de la conservación de este en su país. Pretendemos estar sintonizados con el mundo para disminuir el CO2 en la preservación del medio ambiente. La ideología de Bolsonaro en temas de medio ambiente preocupa hasta el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, Marco Lamberti, quien externó que naturalmente estamos preocupados, en particular en lo que afecta a los pueblos indígenas y al Amazonas. Así la cosa ayer en Davos. ¿Qué más, David? ¿Qué nuevo tiene por ahí? Muy, muy interesante ese informe, Bolívar, porque esto viene a coincidir con una actitud asumida por el Consejo de Regidores de la capital dominicana, donde declararon Parque Mirador Sur en Santo Domingo lleva el nombre de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer en la República Dominicana fue un defensor del medio ambiente, un defensor de los parques nacionales, instituyó varios parques, pulmones, la República Dominicana, y ayer fue mediante una alusión todos los regidores eso viene a coincidir con esa medida asumida por ese foro que tú acabas de señalar. Es parte del juego. El foro ha estado bien caliente desde ayer. Y el mundo ha ido en una descomposición total. No sé qué es lo que está pasando. Es por todos los lados y parece también que se trata de buscar una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos de nuevo. La prueba de un misil de Rusia,
La misma actitud asumida ayer por el presidente Donald Trump tras la discusión de un jefe indio con unos jóvenes católicos, los insultos del presidente Trump a la Pelosi, los insultos de la Pelosi al presidente Trump, los problemas en España, problemas en América Latina, la misma postura del gobierno de Estados Unidos en la persona del presidente, del vicepresidente Mike Pence, son una muestra. La crisis ahora entre Ecuador y Venezuela, que le suma al problema interno que tiene Venezuela. Más eso en cuanto a eso en cuanto a América, pero en cuanto a al Medio Oriente tenemos una situación muy peligrosa, y es la confrontación ya directa que hay entre Irán y el pueblo judío, el pueblo de Israel. Así también los mismos combates que se dan en los entornos de Israel, con los palestinos por un lado, Siria por otro, y un pugilato de quién tiene más fuerza o quién tiene más armamento, si los Estados Unidos de Norteamérica o los soviéticos, los rusos, y en toda esa área del Medio Oriente. Es decir, es una situación que estamos al borde de una gran confrontación mundial, donde también se descubre que los norcoreanos no habían tampoco declarado misiles que tenían una base oculta. Otra base más de misiles. Es decir, que estamos en una situación que hay que reflexionar lo que podría ocurrir. A eso hay que sumarle, a esa parte política hay que sumarle, que también anoche, a eso de las 9:50, hizo comienzo de erupción el Popocatépetl, el volcán de México, pero también hizo asomo de explosión nueva vez el volcán de Guatemala. Ya eso lo habían dicho algunos científicos con relación a esta luna de sangre, y ayer tú hablaste de eso. O sea que es operación Arepa, fuego arriba y fuego abajo, y así anda el mundo. A propósito de hacia el mundo, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que el vicepresidente estadounidense Mike Pence ordenó actos violentos en el país y aseguró que para la marcha opositora que se prepara para hoy, incitó para que se creen falsos positivos. Los fascistas de Venezuela que obedecen a las órdenes de Mike Pence, esto que les da Mike Pence no es una recomendación, es una orden. Les da la orden de quemar, les da la orden de matar, les da la orden de que se perpetúen actos de falsos positivos este 23 de enero, dijo en declaraciones a periodistas. El vicepresidente Mike Pence publicó este martes un video en el que califica de dictador al presidente venezolano Nicolás Maduro, y justo un día antes de la marcha convocada por la oposición, le dice al pueblo de Venezuela: estamos con ustedes. Mientras hacen que sus voces se hagan oír mañana, en nombre del pueblo estadounidense le decimos a la buena gente de Venezuela: estamos con ustedes, afirma Pence en el video que se publicó a nivel mundial. A propósito de Venezuela, vamos a escuchar cuál es la realidad después de el supuesto intento de levantamiento militar. Las protestas comenzaron y no han parado. Escuchemos. En Venezuela, las protestas populares se han sucedido en diversos barrios populares de Caracas, la capital venezolana. Protestas que estallaron después de que un grupo de militares fuera detenido tras sublevarse contra el presidente Nicolás Maduro. Se sabe que son 27 los militares detenidos ayer en el barrio de San José de Cotiza. Afirmaban aspirar a la vuelta al orden constitucional en Venezuela. Francisco Sucre, diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Venezolana. Lo que está sucediendo dentro de los cuarteles en Venezuela es un sentimiento generalizado, sobre todo en las bases, porque recordemos que la cúpula de las Fuerzas Armadas, por supuesto, son quienes están adelantando toda esta economía criminal del manejo de las reservas de oro, de coltán, de diamantes, etcétera. Pero la gran mayoría de las bases de la familia militar están experimentando un gran descontento. Igualmente, nosotros
desde la Asamblea Nacional le hemos dicho a la familia militar que tienen la garantía y la amnistía a todos aquellos militares que coadyuven el restablecimiento de la democracia, y queremos que las Fuerzas Armadas Nacionales se pongan del lado del pueblo y en contra de la usurpación que hoy representa el señor Nicolás Maduro. Escuchaban al diputado opositor venezolano Francisco Sucre. Y la crisis económica en ese país alienta esa protesta social y también la emigración en masa. Muchos venezolanos han pasado ya a Ecuador, pero allí su situación se deteriora. El asesinato el pasado sábado de una mujer embarazada a manos de un venezolano desencadenó una ola de xenofobia en el país y las autoridades ecuatorianas han endurecido las condiciones de acceso al país para los venezolanos, pues les exigen ahora un certificado sobre posibles antecedentes penales. Unas medidas que han sido denunciadas por su carácter segregacionista. Pero también está en tela de juicio la gestión del presidente ecuatoriano Lenín Moreno de esta crisis. Bien, seguimos en Venezuela. Vamos a escuchar la postura de la AN ante protestas y cosas que pasan. Durante las últimas horas, la capital venezolana ha sido el epicentro de más de 30 protestas ciudadanas registradas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en contra del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En ese escenario, desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ratificó la convocatoria a miles de ciudadanos a marchar este próximo 23 de enero en contra de lo que catalogan como la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, David, ya ha visto cómo anda por lo menos el lado de Venezuela. ¿Opinión? Bueno, se sigue agudizando la crisis. Y observa, Bolívar, que ya no es el problema, no es político-militar, sino un problema ya prácticamente de la población. Y los militares con Maduro a la cabeza han llevado al pueblo a la confrontación. Esa marcha que se anuncia podría ser muy peligrosa, porque podría haber una confrontación directa entre los opositores al gobierno de Maduro y los defensores del gobierno de Maduro. Y una confrontación entre multitudes, eso acarrearía una guerra prácticamente civil, una situación civil, que se verían entonces envueltos otros sectores, como son los que están alrededor de la frontera, en el entorno de Venezuela. Entiéndase, los venezolanos que están en el Ecuador, los venezolanos que están en Colombia, los venezolanos que están en el Perú, los venezolanos que están en Dominicana y que están en el Brasil, podrían entonces volver en masa a recuperar a su pueblo, a recuperar a su país, frente a una confrontación de carácter civil que se dé allí. Que eso podríamos señalar que, de darse una situación así, tendría todas las características de una guerra civil. De una guerra civil. Claro. Y podría entonces ahí verse la situación ya mucho más clara de la salida inmediata del señor Maduro frente a cualquier intervención ya justificada por parte de los países vecinos. Eso es lo que observo. Eso está sumamente claro y entendido. Bien, gracias Gisela Sánchez, buenos días por estar ahí. Ana Lidia Brache se unió. Ángela Uté, gracias, buenos días. Pedro Abelio Pereira, buenos días, maestro. Carlos Mejía Blanco, Carlos, gracias por acompañarnos temprano en la mañana. Paula Delgado Martínez, gracias. Gracias por estar ahí. Un saludo a todos, a Rafael Antonio Balcácer, gracias por estar ahí. Paula Delgado Martínez, buenos días, atenta a la información, un feliz miércoles, gracias. Gracias Juana Tejada, que está con nosotros, buenos días. Belkis Enríquez, gracias. Soraya Almanzar, gracias. Diana Estrella, gracias. Gracias a Juana Tejada por estar ahí. Gracias por acompañarnos. En Santo Domingo, sí. En esa gracia que tú das a los amigos que nos escuchan de lunes a viernes, quisiera mandarle mensaje a los mocanos
se mantienen en comunicación de la muerte, comunicarle de la muerte del padre del magistrado Alberto Cruzeta. El señor José del Carmen Cruzeta falleció recientemente, creo que en la madrugada de hoy, y será sepultado esta tarde en el cementerio municipal de Moca. Nosotros nos unimos al dolor de la familia Cruzeta, una familia ícono de toda la provincia de Espaillá y de próspero profesionales al servicio de la República Dominicana. Pasa los restos del padre del magistrado Alberto Cruzeta. Lamentamos profundamente la muerte del señor Cruzeta, que fue una pieza muy importante en el desarrollo de Moca y mantuvo siempre un nivel de honestidad, de seriedad y de educación para sus hijos. De hecho, Alberto Cruzeta, que fuimos compañeros de estudio, es una de las figuras más importantes dentro de la judicatura, no solamente en el plano nacional dominicano, sino en el plano internacional, porque forma parte de una estructura internacionalista de verdaderos estudiosos de las leyes internacionales. Lamentamos y nos unimos al dolor de la familia Cruzeta, que dicho sea de paso ha estado muy vinculada también a la familia Balcácer por años. Nos sorprende la noticia que acaba de darnos, pero la vida continúa, como decía Rodriguito. Estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales. Parece ser que se está buscando un bajadero para resolver el problema de la paralización del gobierno de los Estados Unidos, que ya entra a su segundo mes de parálisis. Ojalá que cuando los demócratas y los republicanos entren en diálogo, reine la cordura, reine el raciocinio, pero sobre todo que se deponga la actitud ególatra de los líderes cabeza, tanto del Partido Republicano en la persona de Donald Trump, como del Partido Demócrata en la persona de Nancy Pelosi y del neoyorquino Charles Schumer. Ya Estados Unidos no resiste el acorralamiento que estos grupos enquistados en el poder están llevando. Se comienza a sentir la presión, se comienza a sentir el abandono, se comienza a sentir el acorralamiento, sobre todo en la clase pobre. A pesar de que estamos en la nación más poderosa del mundo, aquí hay una pobreza extrema y una pobreza en el más alto de los niveles en todos los tiempos. Y esto podría dar al traste con la quiebra de la mediana y pequeña empresa definitivamente. Lo que parecería, al no ponerse de acuerdo estos líderes, que lo que se pretende, parecería que lo que se pretende es hundir a la clase media y a la clase pobre, porque el rico no sufre. A Donald Trump le importa un bledo si se come o no se come, si se paga o no se paga la renta, si se movilizan estados tan grandes como Nueva York o California, Boston, que es el estado más rico de los Estados Unidos, ha seguido normal, pero Nueva York ya comienza a sentir el peso demoledor de esta crisis. La postura que asume la señora Pelosi y la postura que asume el presidente Donald Trump no es la postura más viable para políticos que se supone son profesionales. Todo por capricho. No se están poniendo sobre la mesa los postulados que enarbolaron Abraham Lincoln, que enarbolaron Alexander Hamilton, que enarboló George Washington, John Jay y toda esa gente. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que se sienten de verdad y seriamente
porque mientras Estados Unidos se mantiene en un en una rebatiña para demostrar cuál de los dos o de los tres es el más fuerte, los rusos y los chinos hacen de la suya por otro lado. Yo creo que estos dos días que le quedan a esta semana son sumamente importantes para que se recomponga el cuerpo que ya se está viendo putrefacto y podría írsele de la mano a demócratas y a republicanos. Y al final, entonces, perjudicar la democracia que representa los Estados Unidos de América. Adelante, David. Interesante enfoque que tú haces. Esa actitud recalcitrante, cerrada, que mantiene tanto uno como el otro. Entiéndase, los republicanos como los demócratas. El único perjudicado ahí es el pueblo norteamericano. Son los estadounidenses. Y con ello, gran parte del mundo. Porque de la economía norteamericana depende también parte del desarrollo de estos países tercermundistas, principalmente aquí en el área de América Latina. El señor presidente de los Estados Unidos, al igual que los representantes del Partido Demócrata en el Congreso de esa gran nación, deben de ponerse de acuerdo, porque primero está el interés de la gran nación norteamericana, que esa lucha grupal y de intereses sumamente económico y político que ellos sustentan, lo que ellos mantienen. Si el problema es el muro, la construcción del muro y la distribución de esos 5.700 millones de dólares que deben de ser aprobados para que ese muro se haga una realidad, si es para fines de negociar en cuanto a quién va a construir el muro, que se pongan de acuerdo si ese es el problema. Que se pongan de acuerdo. Si el problema es la política de carácter migratorio que sustenta Trump, que perjudica a lo mejor algunas actitudes de carácter político de los demócratas, deben de ponerse de acuerdo. Porque los Estados Unidos, quieran si o no ellos, debe de prevalecer en esa gran nación la seguridad nacional, la seguridad de sus intereses y la necesidad de una seguridad que dé ejemplo para toda parte del mundo. Es decir, que ya, como tú bien apuntabas, ese dime y direte y ese alejamiento y ese cierre prácticamente del manejo de la economía y de la dinámica de la economía estadounidense, en vez de perjudicarle a ellos, lo que le está perjudicando es a la gran mayoría de ese pueblo. Y ellos no pueden dar mal ejemplo ni a América Latina ni al mundo, porque por eso se le llama un país de primer orden y un país que representa una gran potencia para la estabilidad y para la concordia de los seres humanos. Bien, se integran nuevos compañeros a la plantilla. Soraya Almanzar, gracias por estar ahí. Diana Estrella, gracias. Pilar Santos, Natalio Martínez, gracias. Pilar Santos nos dice buen día para ese gran equipo de trabajo. Muchas gracias, Pilar. Jackie Luna, mi más sentido pésame a la familia Cruzeta. Elías Barreras Corporán, gracias por estar ahí. Alberto Guzmán, papi, gracias por estar ahí. Y Alejandro Lizardo, que nos sintoniza desde Montreal, Canadá. Son las 9:30 de la mañana de este miércoles 23 de enero del 2019. A esta hora hacemos contacto con el Departamento de Prensa de las Naciones Unidas en la parte baja de Nueva York. Adelante, Naciones Unidas. Comenzamos en Guatemala. La alta comisionada para los derechos humanos advierte que la reforma de la actual ley de reconciliación nacional supondría una total impunidad, incluso para aquellos
cometieron crímenes de lesa humanidad. Para Michelle Bachelet, si la iniciativa fuese aprobada, implicaría una amnistía generalizada para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en el país. La alta comisionada considera que representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas y para el Estado de Derecho en Guatemala. La Ley de Reconciliación Nacional está en vigor desde la firma de los acuerdos de paz en 1996 que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno. La modificación no solo detendría las investigaciones en curso, sino que tendría carácter retroactivo, permitiendo que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos, como por ejemplo desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura, fueran puestas en libertad en 24 horas. Chile se ha sometido hoy al examen periódico universal, un mecanismo para revisar periódicamente la situación de los derechos humanos de los 193 estados miembros de la ONU. El informe de la ONU señala como avances la tipificación de las desapariciones forzadas como un delito y la ley que terminó con la prohibición total del aborto, que ahora está permitido en caso de violación o de riesgo vital para la madre y el feto. Sin embargo, preocupan los numerosos episodios de brutalidad policial contra manifestantes y malos tratos a detenidos, y el riesgo que siguen corriendo muchas mujeres para abortar ilegalmente. El gobierno chileno, por su parte, destacó que el proyecto que modifica la ley de migraciones y que está pendiente de aprobación en el Senado permitirá avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular. ACNUR ha recomendado a Chile que apruebe la ley y que vele para que incluya mecanismos de entrada para las personas necesitadas de protección internacional. La Agencia de la ONU para los Refugiados está cada vez más alarmada por la situación en el Mediterráneo, donde en los últimos días se han producido dos naufragios con 170 muertos. ACNUR pide a los líderes europeos que dejen el politiqueo y se centren en salvar vidas. Charlie Jackley es el portavoz de ACNUR. El politiqueo sobre los rescates en el mar está impidiendo centrarse en buscar una solución seria al problema. Mientras tanto, trágicamente se están perdiendo vidas. Los políticos tienen que parar de usar a los seres humanos para ganar puntos y abordar esto como un problema humanitario con la prioridad de salvar vidas. Reducir el número de llegadas no puede ser el único barómetro para medir el éxito cuando hay gente ahogándose a las puertas de Europa. ACNUR está preocupada también por la suerte que han corrido 144 migrantes y refugiados que fueron rescatados y devueltos a Libia, un país donde a menudo son sometidos a abusos. Según las cifras de la OIM, 203 personas se han ahogado en el Mediterráneo en los primeros días de 2019. En el mismo periodo, 4.883 migrantes y refugiados han llegado a Europa. Y un grupo de relatores de la ONU ha expresado su preocupación porque el respeto de los derechos humanos esté ausente de las conversaciones sobre cómo reformar la globalización en Davos. Los expertos creen que no se está abordando la responsabilidad que tienen las empresas en esta área. Además, piden a los líderes mundiales reunidos en Davos que den prioridad a las personas más desfavorecidas durante sus negociaciones sobre la llamada Cuarta Revolución Industrial. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque... tú estás conmigo, gracias. Tú estás conmigo. Cuando escucho... David, cuando escucho resumen así como ese que nos mandan los compañeros de prensa de la ONU, me asalta en la mente algo y pienso en mi adentro, realmente solo los grandes vuelan montañas. Porque este tipo de reporte de la ONU, completo, en 3 minutos te dicen lo que está pasando, y esas noticias se producen dentro del propio escenario de las Naciones Unidas. Entonces, sin uno moverse, más que una llamada telefónica, un tecleo a ciertos escenarios dentro de la ONU, te permite que los muchachos te concentren y te congreguen todo lo que haya pasado en las últimas 48, 72 horas. Y qué bueno que sea de la ONU, que salgan esas informaciones condensadas y nosotros poder compartirlas con ese grupo de amigos que todas las mañanas vienen a seguirnos y vienen a darle el apoyo sostenido a lo que es Eco News Agency, la Federación Internacional de Periodistas Digitales. Así como lo hacen Maricefa Reyes, Alberto Guzmán, Vizcaíno HD, Juan Pujols y todos ustedes que día a día nos visitan. Y es que vuelvo y les repito, para lograr eso, hay que tener una muy buena conexión, y eso solamente se logra cuando se es grande y se vuelan montañas de montañas. Adelante, David. Noticia internacional por radio es otra cosa.
Por eso nosotros mantenemos la comunicación con los diversos compañeros que se establecen en todas las regiones del planeta Tierra, recibiendo fresca la información, al instante la información, y diciendo las cosas tal como ocurren, sin tener que envolverla en ningún tipo de papel de regalo, sino la cosa tal como ocurren, porque eso es lo que necesita la humanidad, que se le sirva la noticia desde el punto de vista ético y profesional. Somos diferentes, somos otra cosa. Eco News Press Internacional, por radio, bajo la dirección tuya, Bolívar, que ha tenido esa aquí, capacidad aquí todos de hacer permanentemente esa comunicación con todos los compañeros a nivel del mundo y a través también de la Federación de Periodistas Digitales. Somos gracias, equipo. Bolívar, por darme la oportunidad de yo pertenecer a este gran equipo. Somos un equipo, somos un equipo. Aquí hay mucha gente envuelta en América Latina, aquí mismo, Alberto Guzmán, tú, los compañeros de Puerto Rico, el Príncipe Hinoa, Luis, la compañera de Cuba, Katia Rousseau, que por cierto, el reportaje que me mandó anoche lo dañé, y no lo voy a poder sacar hoy, lo voy a sacar mañana, porque le coloqué más música que la voz de ella, y ahorita cuando estuve revisando tuve que sacarlo. Darle las gracias a los compañeros de Boazá, de Deutsche Welle, de Radio Praga, los compañeros de la ONU que han sido fundamentales en esto, los compañeros de Corea, tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur, los compañeros de Israel, Col Israel, que nos mandan constantemente su material también. Y los compañeros que están por todas partes, los mismos muchachos que se suman diariamente, siempre nos mandan información. Pero somos un equipo, aquí no hay jefe, entiendan eso todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, en la federación somos equipo y creemos en el trabajo de equipo. Los hombres máquinas murieron con Napoleón en Malta y quizá uno de los grandes éxitos de la federación ha sido ese, que nosotros hemos trabajado en equipo. Y contactamos a los compañeros donde quiera que estén, en toda Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, los departamentos de prensa en las diferentes embajadas adscritas acá en la ciudad de Nueva York, en los 29 países de América Latina. Fíjate tú que en el caso de Cuba, nosotros tenemos compañeros periodistas que son disidentes y tenemos compañeros periodistas que son del Estado. Y de ambos escenarios pasamos noticias. Si se quiere hacer un periodismo ético, un periodismo alternativo, y aparte de esos, de esas cosas, nosotros estamos demostrando los últimos meses, hemos demostrado que sí se puede hacer un periodismo ético, que no todo está perdido en el periodismo, que se pueden hacer las noticias como deben ser, sin ponerle ni quitarle, sin ponerle precio a la noticia, que es lo que está pasando en gran parte de América Latina, sobre todo en la República Dominicana, que se mercantilizó todo. Y lo hemos demostrado. Yo le decía a Alberto Guzmán en días pasados que el fuerte de él era ese tipo de reportaje que él hace aquí en Nueva York y que debe seguirlo cuando retorna a la República Dominicana, yéndose a Puerto Plata, Jarabacoa, Moca, la misma capital, porque él tiene la gracia para hacer ese tipo de reportajes. Reportajes que lo único que se necesita es darle un poquito más de fuerza y dispararlo, porque es un turismo interno. Y te lo digo porque yo anoche veía, antes de acostarme, veía un reportaje que él hacía aquí en la fuente de Bryant Park, y más como estaba el día de ayer, y sin embargo Alberto Guzmán salió a cubrir y a compartir con todos nosotros en... A pesar del frío que hacía ayer, que estaba a 17 grados la temperatura, fue ahí, se presentó a Bryant Park y hizo un reportaje bellísimo que me motivó incluso a buscar una serie de informaciones históricas también y compartirla con la gente. Pero, como le digo, esto es parte de un proceso de equipo. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. El juez de...
instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, reanudará este miércoles la audiencia preliminar que se sigue a los implicados en el soborno de 92 millones pagados por la constructora Odebrecht para lograr la asignación de obras del Estado. El proceso judicial iniciará con la presentación de la acusación del Ministerio Público contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez, Jesús Vázquez y el senador Tommy Galán, acusados de recibir sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ortega Polanco escuchará la presentación del Ministerio Público, que dispondrá inicialmente de 5 días para exponer sus argumentos y motivaciones contra los imputados. El Ministerio Público deberá demostrar al tribunal que los encartados fueron beneficiarios de los 92 millones pagados como soborno por la empresa de capital brasileño. Concluida la presentación del Ministerio Público, el juez escuchará los argumentos de los abogados de cada imputado, quienes deberán hacer sus reparos y observaciones a la acusación. Finalizado ese proceso, el juez Ortega Polanco estará en condición de emitir su fallo respecto de si envía o no a juicio de fondo a los encartados. Ahora se entiende mejor el asunto de la acusación alegre contra los deportados. Ahora se entiende mejor el asunto del coronel de Baní. Ahora se entiende mejor el clon de las payasadas de Hipólito que han sido clonadas por el senador de Baní, que pide mucha cosa, pero nadie pide que se investigue a este senador, a Wilton. Debieran hacerle una investigación a fondo a este hombre, que mucho sabe y que poco aporta. ¿Eh? Que mucho sabe y que poco aporta. Y los vanilejos, nada contento con el señor Wilton Guerrero. Nada contento. Aquí que hay cantidades de senadores, de vanilejos. Uno habla con ellos y ellos tienen un perfil de lo que ha sido este hombre históricamente en Baní, y lo que se dice no es bueno. Él habla de droga, pero sin embargo no aporta nada con la muchacha que fue violada en días pasados en su propio hogar, la hija de la ex fiscal. Él se quedó callado con el caso de Paya. Él se ha quedado callado con el monopolio interno que tiene, con el estrangulamiento a la pequeña y mediana empresa de Baní. Y se va al hemiciclo a defenderse para aprovechar la inmunidad que le da el banco. ¿Y por qué no hizo una rueda de prensa en Baní? O sea, fíjense que cada vez que hay un problema de droga, el tipo está ahí. El tipo está ahí. Y él pide investigaciones, que voten al jefe de la policía, y que voten a Mengano, que voten a Sutano, y a él nadie lo investiga. Entonces, este payaso que Wilton, que vive inventando cosas, pide que se investigue, pero a él nadie lo investiga. Y le hace el juego a Danilo, y le hace el juego al PLD, que para nadie es un secreto que el PLD no está dividido. Es una musaraña lo que nos están haciendo a todos por años. La misma musaraña que hizo el lunes, que hizo Ramfis Trujillo en la Basílica, donde estaba todo el mundo concentrado y él se termina tirando en el suelo para orarle a Tatica. Un teatro buscando cámara. Un teatro de muy mal gusto, que no tiene necesidad de hacer ese show. Entonces, no sé, David, ¿cuál es tu parecer con relación a lo que va a acontecer hoy en esta reanudación del juicio contra los encartados por el caso Odebrecht? Adelante. Mi opinión es que debe de dar una concentración de fuerza viva de la nación dominicana, las fuerzas vivas y sanas
los que no estén contaminados por la corrupción, por la contaminado por la impunidad, contaminado por las desgracias que se ha detectado en cada uno de los estamentos del Estado Dominicano, en cada uno de esos estamentos, fundamentalmente en el estamento judicial, en el estamento de lo que debe de prevalecer el orden público, lo que tienen que dirigir la nación. Debe de haber una concertación de esas fuerzas vivas y hacer una revisión total de todos sus estamentos y buscarle ya la salida inmediata, porque esto es una especie como de un cáncer en la sociedad que ha hecho metástasis en todos los elementos que tienen que ver con la supervivencia de la nación. No tenemos una política migratoria definida. No tenemos una seguridad para nuestros ciudadanos, porque la completamente corrompida. No tenemos un ejército nacional que defienda los intereses de la patria frente a todos estos bandidos y todos estos delincuentes que vienen del exterior, y precisamente los que están al lado nuestro en la misma isla, que nos invaden y nos satanizan. Y no tenemos los defensores de la soberanía nacional. No tenemos lo que se llama una iglesia, sea esta católica o sea esta cristiana, que salgan y digan más o menos cuál debe ser el rumbo que deben de tomar sus fieles creyentes en ese Jesús de Nazaret o en ese Dios poderoso para que salve la nación de tanta desgracia. Es decir, estamos prácticamente en una situación difícil y de encontronazo y en búsqueda de un futuro que no tiene, que no se vislumbra, de un futuro de bienestar para un pueblo que está en crisis, porque el hombre dominicano, la mujer dominicana, mantiene una posición disgregada de lo que realmente debe de tener, que se llama una unidad de acción y rescatar los buenos valores. ¿Qué sé yo? A lo mejor ahí van a condenar a los que no tienen que condenar, porque la mayoría de los que deben de condenar están en la calle y están todavía disfrutando y usufructuando el poder político, económico, y de su nueva sociedad corrompida que se han dado. ¿Qué podemos esperar de un juicio cuando la mayoría de esos jueces están también contaminados por la corrupción? Claro. ¿Qué podemos esperar de un Congreso Nacional cuando ahí se están vendiendo los senadores y diputados por 12, por 15 millones de pesos a fin de torcer lo que se llama el rumbo de la constitucionalidad dominicana y de la historia? ¿Qué podemos esperar de un poder ejecutivo cuando un senador que tal como tú señalas podría también tener algunas incógnitas frente a su comportamiento ante la sociedad en general, está enfrentando al jefe de la Policía Nacional? ¿Qué podemos esperar de una senadora de Dajabón que no defiende los intereses de la República frente a la amenaza de invasión y de guerra que nos puedan hacer los extranjeros, principalmente los haitianos? ¿Qué podemos esperar de esos poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial que está empoderado, pero al servicio del, no a servicio de la colectividad nacional? Ese es nuestro amargue que tenemos en la República Dominicana, que dada la crisis de valores y dada la crisis de liderazgo, todas estas cosas son las que están ocurriendo, porque no tenemos un liderazgo en las bases sociales, ni en la baja, ni en la mediana, y mucho menos en la alta. Esto está completamente corrompido. Completamente corrompido. Está tan corrompido que el presidente de la República lo desinforman
y se da la tarea de decir cosas que no debe de decir con relación a la diáspora nuestra en los Estados Unidos de Norteamérica, frente al caso último de esos pobres presos que fueron liberados de la cárcel al haber cumplido ya su situación, y al traerlo aquí, entonces el presidente desinforma al país, achacándole a ellos, que ellos son los antes prácticamente de toda esta corruptela que acabo de señalar. Es decir, que la situación en este país, no creo que el caso de Bray, con sentencia de estos jueces que no tienen calidad, tenga lo que se llama una salida que favorezca a la justicia dominicana, y mucho menos a la justicia social. Eso es todo, Leo. De este análisis de David sobre el caso Odebrecht, vamos a conversar con la vicepresidenta del Perú, Mercedes Araoz, acerca de la crisis política por el caso Lavallato, esto a propósito también de Odebrecht, las reformas de la fiscalía y de la situación en Venezuela. Desde Davos, nuestra enviada especial, Carol Guerrero. Adelante, Carol. Continuamos en Davos en el Foro Económico Mundial y a esta hora nos acompaña la vicepresidenta del Perú, la señora Mercedes Araoz. Vicepresidenta, gracias por estar con nosotros aquí en Davos. Muchísimas gracias y un gusto volverla a ver. Gracias. El Perú está afrontando o acaba por lo menos de pasar por una dura etapa de crisis política por cuenta del escándalo Lavallato. Al presidente Vizcarra le va muy bien a nivel popular, pero todavía en el Congreso tiene ciertas reticencias. ¿Cómo van a afrontar esos poco más de 2 años de gobierno que les quedan, teniendo en cuenta los difíciles retos políticos que tienen a partir de ahora? No, efectivamente, el Perú ha pasado por una transición política que felizmente fue calma después de la renuncia del presidente Kuczynski. Asumió el que era vicepresidente, Martín Vizcarra, y él ha asumido un reto muy interesante que se ha vuelto muy popular, que es la lucha contra la corrupción. Sobre todo después de un escándalo que hubo no solo con el tema del Lavallato, sino también con los escándalos relacionados al sistema de justicia, que estaba bastante infectado. Y se revelaron unos audios que, bueno, hicieron que comencemos a hacer reformas de fondo en el sistema de justicia, tanto en el Poder Judicial como en la propia Fiscalía, donde se requiere avanzar en una lucha frontal contra la corrupción. Es cierto que el Congreso no es un espacio muy fácil hoy, y más bien está en crisis, luego de haber sido un Congreso todopoderoso y agresivo y obstruccionista, diría yo. Hoy día ya es un Congreso donde se ha dividido la bancada mayoritaria, después de que su lideresa, la señora Keiko Fujimori fuera tomada en prisión por una acusación fiscal que está en proceso, ¿no? Como prisión preventiva, digamos. Esta bancada ha comenzado a dividirse, ha habido una serie de movimientos que todavía hace que el Congreso esté, si bien todavía no hemos entrado al receso, ha entrado en una etapa de crisis y que va a implicar pues un reacomodo de las bancadas, ¿no? Esperemos que esto lleve a una solución donde hay un mayor balance y además haya el diálogo que se espera que se tenga entre los actores políticos. Un país no puede estar en confrontación permanentemente entre los diferentes poderes del Estado, y lo que necesitamos es trabajar juntos. Yo creo que debemos defender el Estado de Derecho en nuestro país, hacer las reformas que corresponden para mejorarlo, pero también buscar relaciones políticas que sean viables, y también por eso implica un camino hacia las reformas políticas. Un primer paso se hizo con el referéndum que planteó el presidente hace un mes atrás y que dio un resultado que ha encaminado a la no renovación del Congreso, pero vamos a tener que hacer más reformas. Gracias, Carol, por el informe desde Davos. Muy buena entrevista a la vicepresidenta del Perú, a la señora Mercedes Araoz. Parte del trabajo que estamos haciendo. Hace un ratito el Papa Francisco consideró hoy que es el miedo que nos vuelve locos. Cuando un periodista le preguntó sobre el muro que separa la frontera entre Estados Unidos y México. Como suele ser habitual, el Papa Francisco saludó uno a uno
a los 70 periodistas que viajaron con él, entre ellos la enviada de la agencia EFE, y que suele ser un momento para intercambiar algunas frases o darle regalos. Un periodista italiano comentó al pontífice argentino que acababa de volver de cubrir la información sobre la caravana de inmigrantes que viajaba hacia Estados Unidos y que había visto el muro que llegaba hasta el océano. Francisco recomendó la lectura de un editorial del diario Vaticano di Osservatore Romano, en el que se cita al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que en el primer encuentro del año con los periodistas definió el miedo como la marca más vendida en el mundo de hoy. Produce audiencia, hace ganar votos y genera clic, dijo el sumo pontífice. El periodista comentó que era una locura lo que había visto, a lo que Francisco asintió. Sí, es el miedo que nos vuelve locos. Francisco, siempre abogado por construir puentes y no muros, y durante uno de sus viajes afirmó que no es cristiano quien construye muros, en referencia a la intención anunciada por el entonces candidato y ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de completar el muro en la frontera con México. El Papa da las declaraciones minutos después de haber llegado a Panamá. Y a propósito de Panamá, el Papa viaja para participar en la primera JMJ que se celebra en Centroamérica. El evento ha desencadenado un entusiasmo inusitado en la región y por eso es de esperar que sea un viaje especialmente caluroso. Por las declaraciones que le acabo de leer, también demuestra el Papa que los discursos que va a pronunciar hasta el domingo van a ser extremadamente duros. Pero escuchemos el informe que desde Panamá nos envían los compañeros de la radio panameña. Francisco viaja a Panamá para participar en la primera JMJ que se celebra en Centroamérica. El evento ha desencadenado un entusiasmo inusitado en la región y por eso es de esperar que sea un viaje especialmente caluroso. Francisco parte desde Roma el miércoles 23 de enero a las 9:30 de la mañana. Aterrizará después de 13 horas de viaje en torno a las 4:30 de la tarde, hora de Panamá. Estará en Panamá hasta el domingo 27 por la tarde y su avión aterrizará en Roma el lunes 28 a mediodía. En el país se desplazará en un papamóvil construido en Panamá. Se trata del viaje número 26 del Papa Francisco. En total ya ha visitado 40 países. Es la JMJ número 14, la tercera de Francisco y la primera de Centroamérica. En Panamá le esperan 250.000 peregrinos de 155 países, incluidos de China y Cuba. Para que todo salga bien están trabajando 37.000 voluntarios. Además, unos 3.000 periodistas cubrirán el evento. La JMJ ha costado 54 millones de dólares que se han financiado con inscripciones de los peregrinos y donaciones de patrocinadores. El país espera unos 250 millones de dólares en beneficios, aparte del gran impacto turístico en Centroamérica. Los momentos más impactantes serán los encuentros multitudinarios del Papa. En el último de ellos, el domingo, en un área denominada Metro Park, el Papa anunciará la sede de la JMJ 2022. Francisco participará también en un viacrucis en la espectacular cinta costera de Panamá, entre sus espectaculares rascacielos. Además, el Papa va a visitar una cárcel de menores, donde confesará a varios jóvenes y saludará a los presos que construyeron los confesionarios. También visitará uno de los centros en los que la Iglesia atiende a enfermos de SIDA sin recursos. Se trata de la Fundación Casa Hogar Buen Samaritano. Y como evento religioso, el Papa va a consagrar la espectacular Catedral de Santa María la Antigua. Los organizadores han dedicado la JMJ a la Virgen María. Por eso simbólicamente viajará desde Fátima la talla original de esta imagen que no sale de Portugal desde el año 2000. A la misa de clausura acudirán también presidentes de algunos países de la región, como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. También estarán allí el presidente de Portugal y la primera dama de Polonia. Con el informe de los compañeros de Panamá, levantamos el campamento este miércoles 23 de enero del 2019. El mundo al instante, usted lo ha recorrido con nosotros hoy y se ha dado cuenta
que lo que decimos hoy es historia mañana. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar, y buenos días también al Papa. Bienvenido a América. Buenos días para todos aquellos que mantuvieron la sintonía con nosotros. Será hasta mañana. Un abrazo, familia. Dios con todos. Bendiciones. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Bajo el cielo de París.